Hola. Hablemos sobre su clasificación de los virus. Ya lo habíamos mencionado, que los virus se clasificaban por su material genético, por su envoltura, por su forma. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los virus de acuerdo a su taxonomía. Existe un comité. Para todo hay un comité de microbiología, virología, micología, hematología, inmunología y así sucesivamente. También hay especialistas masterados en el área de la virología. En este comité internacional se determina la taxonomía viral, que indica que de acuerdo a la estructura general de cada virus, se lo debe ir separando o relacionando con familias, género, especie, orden y así sucesivamente. De acuerdo a la taxonomía descrita por el comité internacional, se determina que existen siete órdenes que deben ser llamados con la terminación virales. Por ejemplo, picornavirales. Estos órdenes van a tener o estar divididos en familias. Esta familia va a terminar con la palabra Viridae, que se consideran en la actualidad 96 familias. Por ejemplo, Picorna viridae. Si la terminación es virales, entonces pertenece a un orden. Si es viridae, pertenece a una familia. Si la terminación es virinae, entonces se está hablando de una subfamilia. La subfamilia, que son características o parecidas, pero no de la familia en sí, son un total de 22. Ahora vienen los géneros, donde lo llamamos A. Los coronavirus, picornavirus, rhabdovirus, que son un total de 420 géneros. Luego están las especies, también denominadas virus. Aquí puede venir ya el coronavirus tipo 2, que vienen a ser 2818. Entonces, de acuerdo a la taxonomía, al orden de familia, estos virus se clasifican de acuerdo al parecido genético, de acuerdo a la clasificación de envoltura, de acuerdo a la clasificación por su forma, entonces se los clasifica de acuerdo a esas características mencionadas antes. Ahora veamos cuáles son las familias que comprenden los distintos órdenes. Recuerda que los hice hacer grupo de siete personas, siete grupos de siete personas, si mal no recuerdo. Hay siete órdenes de virus. Cada grupo de trabajo me va a investigar un orden. Me va a investigar las familias de ese orden, la subfamilia, género, especie de ese orden. Y de los virus, de las familias Viridae, de acuerdo a los más patológicos de cada orden, me van a investigar su patogenia, diagnóstico, tratamiento, sus especies, su género. Veamos ahora si la familia de estos siete órdenes establecidos. Dijimos que son siete órdenes. Estos órdenes
se subdividen en familia. Solamente voy a ver hasta lo que es la familia. La investigación van a hacerlo de acorde con las tablas establecidas por Baltimore. Veamos uno de los primeros órdenes, los caudoviales. Los caudoviales comprenden 15 familias y un género. Estos virus infectan procariotas, bacterias arcas, son llamadas caudovirus o bacteriófagos de cola. Se integran en el grupo 1 de Baltimore, ya que tienen un genoma de ADN bicatenario. Estos virus, de acuerdo a su clasificación, por su material genético, son considerados complejos porque tienen ADN. De acuerdo a su envoltura, son considerados también complejos porque tienen una membrana, una bica lipídica. Por su forma. En conclusión, se considera virus complejo. ¿Por qué? Por su material genético, por su envoltura y por su forma. Los virus complejos son aquellos que no tienen una forma exacta predeterminada, dado que tienen una cabeza con caras triangulares, tienen un cuerpo y una cola. Para ingresar hacia su célula huésped, ingresan a través de la membrana, hacen una función fusión binaria y depositan su material genético dentro de la célula. El material genético agarra toda la célula huésped in situ y inicia su replicación viral. Los herpes virales. El segundo grupo va a investigar del mismo modo que el primer grupo. Va a investigar las familias de los herpes virales, sus géneros, especies, cuáles son las familias y especies patógenas, cuáles son las patologías causales, patogenia, diagnóstico, tratamiento. Los herpesvirus tienen una estructura de virión. Virión es la forma contención del virus, ¿ya? Es el virus in situ, que consiste en un núcleo de ADN. Entonces, de acuerdo a la clasificación de material genético, es complejo, rodeado por una cápside de forma icosaédrica. Forma icosaédrica. ¿Qué significaba icosaedro? Que tiene varias caras. Sus caras son pentavalentes y tiene 12 capsómeros. Significan 12 uniones proteínicas recubriendo el material genético. Posee una membrana con una capa lipídica, convirtiéndolo en un virus sensible a temperaturas, a medios ambientales. Este virus, en conclusión, por su material genético es un virus complejo. De acuerdo a su forma, se clasifica en icosaedro. De acuerdo a su envoltura, complejo. Presenta una membrana de fosfolípidos o una capa bilipídica, como ustedes quieran llamarlo. Los ligamen viales. Presenta 12 familias en este orden. Estos virus tienden a infectar arqueas hipertermófilas. Se clasifican de acorde a Baltimore en el grupo 1, porque tienen el genoma ADN bicatenario. De acuerdo a su morfología, de acuerdo a su forma, presentan en forma de una hélice helicoidal, que están entrelazados entre sí, formando un espiral. En conclusión, este orden se caracteriza por virus con un material genético complejo. Presentan una forma helicoidal en forma de hélice o espiral. No presentan membrana, son simples, desnudos.
convirtiéndolo en virus sensible a medios ambientales. Entre estos virus podemos resaltar los ruptividades. Todas estas familias que se mencionan en los virus, no todas son patológicas para lo que son los mamíferos. No son patológicas solamente para plantas, para las propias bacterias. Orden 4. Mononegavirales. Presentan 12 familias. Uno de los primeros órdenes con un virus de genoma simple o ARN. En sentido negativo, infectan animales, plantas, hongos, protistas. Generan una variedad de enfermedades en los humanos. La familia Vulnerabilidae, productora de la enfermedad de Ebola. Raptobilidae, rabia. El virus hembra, el virus de las paperas o parotiditis, es uno de los grupos del orden de virus que más patología ha causado en nuestra población. En conclusión, este virus, de acuerdo a su material genético, se clasifica en simple porque tiene ARN. De acuerdo a su forma, es pleomorfo, dado que adquiere la forma de acorde al ambiente que lo requiera así. Nunca se va a hacer cuadrado, nunca se va a hacer un hélice, se va a hacer óvalo, va a perder su forma esférica. De acuerdo a su envoltura, es simple, dado que tiene una membrana con una bicapa lipídica que lo hace sensible al medio que lo rodea. Cuando hablamos de ARN no segmentado de sentido negativo, simplemente hace referencia a la dirección de sus heles en contrario, dirección contraria o dirección opuesta. El grupo que corresponde al grupo 4, quiero que haga énfasis en el grupo RAP, en la familia Rhabdoviridae, Bornoviridae, Vilobiridae, y las que tengan patologías que hayan afectado a la sociedad. Nido virales. El orden número 5. Presenta solamente 4 familias. Tienden a infectar animales. Su genoma es simple de ARN monocatenario. Tienen un sentido positivo. Se incluyen en el grupo 4 de Baltimore. Y como estamos ahorita, en pleno auge del coronavirus, pertenece una de las familias más importantes, la Coronavirus. De acuerdo a su forma, presenta una forma pleomorfa. Una membrana con su bicapa lipídica, con espículas características. Es de aquí que viene el nombre de corona. Es corona. Entonces, en conclusión, el orden 5, nidovirales, hace referencia a virus. De acuerdo a su clasificación por el material genético, son simples porque tienen ARN. De acuerdo a su forma, son pleomorfos porque tienden ovalar o cambiar su forma esférica característica. Son complejos de acuerdo a la envoltura porque presentan una membrana con una capa lipídica. Continuando con el orden 6, picornavirales. Es un orden de virus que infecta animales, protistas, plantas. Presenta un genoma de ARN monocatenario en sentido positivo. Se incluyen en el grupo 4 de Baltimore. ¿Por qué grupo 4 de Baltimore? Porque son ARN con dirección positiva.
Las enfermedades más características que causan son resfriado común, poliomielitis, hepatitis A. Por su morfología, son pleomorfas y simples. No tienen una membrana con una pica parenquídica. Tienen un capsómero con proteínas rígidas que los protegen así. Entonces, de acuerdo a su material genético, son simples. De acuerdo a la clasificación por su forma, son pleomorfos. De acuerdo a la clasificación por su envoltura, son simples, desnudos. Pertenecen al orden 6 y cornas virales. La última familia, timo virales, el orden 7, perdón. Este orden de virus infecta plantas, hongos y protistas. Presentan un genoma de ARN en sentido positivo. Por lo tanto, se incluye también en el grupo 4 del timo. Tiene 5 familias. Este tipo de virus, por su material genético, es simple, dado que contiene ARN, de acuerdo a su forma es pleomorfo y de acuerdo a su envoltura es simple, dado que también presenta un capsómero recubierto de proteínas. Ya estamos terminando, jóvenes. Ahora vamos a empezar a recapitular. Y es aquí donde yo empiezo a preguntar. Primero, si pueden, si gustan, pueden preguntar ustedes. ¿Tienen alguna duda?